Levántate y ven. Pero no quiero que veas esto. Quiero que me acompañes por donde paseaba. Quiero enseñarte mi teoría. Quiero hablar contigo. Aquí os espero. Echo de menos las navidades. Cuando todos nos reuníamos. La echo de menos a ella. Ella piensa en mí. Comunícate con ella. Dile que estoy aquí. Que estoy aquí con ella. Dile que no siga así. Levántate y ven. Tengo mucho que enseñarte. Hola a todos, estamos en la isla de La Toja. Os vamos a enseñar los puntos importantes de esta zona, como
las que guardan historia. Es una isla pequeña, pero no por ello no bonita. Además, bueno, pues hay diferentes leyendas que os vamos a contar. Referiremos también las fuentes de la información. Y no obstante, también realizaremos una conexión mediúnica en la parte media de la zona donde estamos ahora para trasladar mensajes o historia que ha podido haber y se desconoce porque no está escrita. Empezamos en un punto que es la tienda museo de La Toja. No tenemos oportunidad de verla hoy porque se ha cerrado por vacaciones, pero os van a contar los peques un poquito más de la tienda museo, lo que podéis encontrar dentro. Hola a todos, nos encontramos en la tienda museo de la isla de La Toja, donde venden productos de cosmética, jabones, etcétera, de la marca La Toja. Ahora mismo está cerrada y abrirá el 1 de febrero de este año. Es conocida porque sale de uno de los ingredientes principales, es por el tema de las aguas termales, ¿no? Sí, son productos termales. Y como podéis ver aquí, pone expertos en cuidado termal. Es una firma que tiene mucho tiempo, ¿no? Porque estas firmas las hemos visto por casa siempre, ¿no? La Toja en jabones, en cremas de afeitar. No podemos verla, vamos a acercarnos un poquito a ver si podemos ver algo a través del cristal. Bueno, está vacía, tendrán que reponer. Y la verdad es que tiene que ser curioso porque, bueno... Es un museo también. Sí, es un museo, porque mirar ahí hay unas urnas con artículos jabones, antiguos, con lo que es el embalaje antiguo. Bueno, pues ya vendremos, ¿no? A verla, porque creo que merece la pena y adquirir algún producto de la zona, ¿verdad, Betty? Cosmética, además. Los jabones y cositas para ponerse guapos. Pues vamos a seguir... Ángel, ¿nos puedes contar un poquito antes de empezar con la historia que nos va a contar Hugo? ¿Qué es lo que nos encontramos aquí enfrente? Aquí enfrente nos encontramos una ermita, la ermita de la isla de La Toja, que está construida por... Concha. La construcción no está por fuera, cubierta por conchas de vieira, como podéis ver. Vamos a acercarnos. Y luego la lo que hemos visto, vamos a encontrar la historia en el burrito. ¿Qué tal se está aquí, Betty, energéticamente? Pero ¿sí? Hace frío. Hace frío. ¿Y has visto alguna bruja o algún hada? Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, pues ya nos lo contarás, ¿no? Mirad qué cosa tan bonita. Pues estamos aquí en la puerta. Estamos en la puerta de la ermita. Está cerrada, ¿verdad? Correcto, está cerrada. Claro, porque domingos y festivos de 9 a 12 de la mañana, ¿no? Domingos y festivos de 10 de la mañana, los viernes sí. Bueno, voy a enfocarlo y así la gente interesada puede saber el horario.
Bueno, Ángel, pues nos cuentas un poquito. Mira, si quieres, estoy enseñando lo bonita que es esta, cómo han podido hacer, ¿verdad? Una por una. Bueno, pues cuéntanos un poco. Pues es una ermita formada por conchas de Vieira. ¿Y de qué año sabes el año? Porque no, me has comentado hace... El balneario se formó en 1899. Uh-huh. Vamos a ver. Es del siglo XIX. Es muy bonita. No tenemos mucha información de ella. Vamos a recopilar ahora toda la información que podamos, datos. Hay gente que ha pintado las conchas, pero no está prohibido. Sí, claro. Evidentemente son firmas, además, esto no es, no creo que sea porque la gente sea fan de la concha, sino realmente porque hay gente que se dedica a estropear los monumentos. Bien. No tenemos oportunidad de ver por dentro, de verla por dentro. Realmente también tendríamos que pedir permiso para poder grabar dentro, pero podemos disfrutar del maravilloso trabajo que tiene con este fabuloso alimento, ¿verdad? Porque está muy, muy rico. Y si podéis observar, toda la estructura está cubierta por conchas de vidrio. Toda, pero absolutamente toda, ¿verdad? Hasta la parte de arriba. Está situada en un bonito parque. En unos jardines. Unos jardines. Con unas maravillosas vistas. Mirad. Ellos dicen y me cuentan que esta isla antes era hermosa. Que era mucho más hermosa que ahora. Ellos cuentan los tesoros que hay debajo escondidos. Dicen, ellos vienen y se van con camiones. Ellos ya no quieren esas aguas que tanto deseamos. Esta es la parte donde se encuentran las aguas, las famosas aguas. Supuestamente aquí vienen camiones y supuestamente recogen el agua. Esta información nos la ha dado una persona, una mujer mayor de la zona que se dedica a vender pulseras que hace ella misma. Y nos ha contado una historia muy curiosa, que es la de la isla de La Toja. Nos cuenta que, bueno, pues que todo esto ha sido un poquito... reformado y sobre todo ha habido partes destruidas para hacer varias casas donde reside gente pues famosa y algunas casas que ya incluso están en subasta. Aquí tenemos el balneario, el verdadero balneario, el balneario de toda la vida, el antiguo balneario que está cerrado ahora mismo. Los balnearios que nos encontramos son los diferentes hoteles que se encuentran en la zona, pero quería enseñaros la maravilla de la estructura. Pese a que, bueno, he visto vídeos de otras personas que dicen que la estructura pues no es muy agradable estéticamente, yo me voy a fijar mucho en la historia, de este balneario. Si podéis observar, está tapiado, entendemos que será para que nadie entre, pero se conserva muy bien lo que es la estructura, pese a varios sucesos que nos han comentado que ocurren aquí. Vemos el año que todavía consta, Manantiales La Toja, 1905. Y vemos que ahora, bueno, pues esta parte lo que sirve es para aparcar los coches. Y vemos que bueno, pues que conserva parte de lo que es también la zona de las ventanales, la parte de las rejas.
La mujer que está asomada tiene un vestido marrón, una falda larga, tonalidades marrones. Y ella dice que entremos. Que de ahí nacen las mejores aguas para recuperar el dolor de las rodillas. Ella me hace sentir un dolor en las rodillas. Dolor en los huesos. Dice, todos los que estuvimos aquí creamos una buena familia, que es lo que queda ahora. Aquel día algo se habló. Aquel día todo desapareció. Seguir y venir honrando aquí para que todos sigamos trabajando, porque seguimos aún trabajando para todos vosotros. Aquel día todo ardió. Simplemente